Nuestras mascotas están expuestas diariamente a riesgos. Las heridas se presentan con mucha frecuencia y pueden ser producidas por un amplio rango de factores que van desde lesiones por objetos a traumatismos por automotor. Como propietarios desconocemos el debido manejo que se debe realizar ante cualquier lesión. Comúnmente aplicamos sustancias que retrasan la curación o generan un daño aún mayor. Confiamos más en los rumores de vecinos o conocidos que en el peor de los casos nunca han acudido a un médico veterinario en estas situaciones. Entonces, ¿por qué confiar en ellos? Usted no aprende, ¿verdad? Es fundamental determinar el tratamiento inicial que se debe realizar en nuestra mascota cuando se encuentra herida, como manejo de urgencias y situaciones que se hacen necesarias la atención profesional. En todos los casos, sean graves o leves, recomendamos asesoren con alguien capacitado en el tema. ¿Por qué no un médico veterinario? El propósito de este video es dar una pequeña capacitación a propietarios y quienes nos sigan sobre el manejo de heridas y las complicaciones que se deben presentar cuando no se acude a un profesional. Así que los invitamos a quedarse con nosotros, que en breve comenzamos después de la intro. El manejo inicial de una herida debe ir enfocado a la limpieza de la zona afectada, para evitar que microorganismos y restos celulares desarrollen a futuro un foco infeccioso, especialmente bacterias que normalmente se encuentran en el ambiente, tales como géneros Clostridium, Staphylococcus y Escherichia coli. La limpieza se realiza con suero fisiológico. Recomiendo usar una presión intermedia que se consigue con una jeringa de capacidad de 20 ml y una aguja de 18 gauges. No se debe generar una alta presión, ya que esto es perjudicial al permitir que los microorganismos ingresen a planos de la herida aún más profundos, dificultando el tratamiento posterior. Incluso, el uso de atomizadores podría ser útil para estos casos. No se recomienda para la limpieza de la herida el uso de agua de grifo o de la llave, debido a la cantidad de electrolitos que se encuentran en ella interactuando con facilidad con receptores del dolor, generando una respuesta agresiva en el animal, además de que contienen muchos compuestos citotóxicos para los fibroblastos. Pero bien, ¿qué son los fibroblastos? Pues bien, son células de mucha importancia para los procesos de cicatrización. A continuación, se debe realizar una compresión de la herida con gasas. Esto con el fin de detener o disminuir al máximo sangrado o sangrados de algunos sitios. Se hace presión por un lapso de 5 minutos aproximadamente o hasta llegar al centro asistencial en el caso que no disminuya el sangrado. En esta situación, el médico veterinario será el encargado de velar por la salud de nuestra mascota. Si la herida no es de gravedad, no se presenta sangrado abundante e incontrolable y no es resultado de algún trauma fuerte, puede implementarse el siguiente protocolo para tratar una lesión leve o menor. Como solución antiséptica, es recomendable la clorhexidina de uso veterinario cada 8 horas aplicada sobre la herida una vez realizada la limpieza previa de la zona. El uso de este componente es muy favorable debido a su amplio espectro antimicrobial. Asimismo, al momento de su aplicación no genera dolor. Recomiendo evitar el uso de analgésicos que no hayan sido prescritos por un veterinario anteriormente. Recomendamos encarecidamente que heridas por traumatismos o por mordeduras o que presentan una notoria gravedad sean siempre tratadas por un médico veterinario, ya que pueden formular medicamentos que mejoran el bienestar de nuestra mascota y pueden llevar una mejor resolución de la lesión, especialmente en heridas por mordedura. La exploración como la cicatrización se verá influida positivamente cuando los planos circunscritos de la herida son depilados, acortando los tiempos de recuperación de manera considerable y evitando suciedades o microorganismos que puedan ingresar a la herida. Para la disminución del componente doloroso en heridas poco profundas o lesiones menores, se pueden usar cremas conjugadas a base de dióxido de zinc, un compuesto químico con poder cicatrizante y analgésico que puede ser adquirido en cualquier centro veterinario o agropecuario. Recomiendo evitar la aplicación de compuestos divulgados ampliamente en redes sociales. Con esto no quiero entrar en debate sobre si funcionan o no, solo quiero recalcar que debe tener primero un concepto médico veterinario
que descarten algunas otras alteraciones que pueden estar presentándose en el paciente, como enfermedades causantes de la lesión que pueden llevar a la muerte del animal, por ejemplo, hemorragias internas, fracturas sin estabilización, etc. Como recomendación especial para todos los que nos escuchan, eviten el uso de sustancias a base de violeta de genciana, mertiolate y de toda sustancia que tenga algún efecto carcinogénico, que se usan comúnmente como desinfectante y antisépticos. Para finalizar, se puede cubrir la herida hasta la próxima limpieza con vendajes o apósitos. El uso de collar isabelino se justifica cuando la mascota suele lastimarse la herida al morderse la zona, igual que el vendaje que evita lastimarse al rascarse. Tenga en cuenta que el desarrollo de gusaneras solo es evidente en pacientes con heridas maltratadas o en ambientes de mala asepsia por descuido. Si una herida abierta debe permanecer descubierta, algunas veces puede ser útil un ungüento hidrosoluble, esto con el fin de mantener la superficie húmeda y a tapar restos celulares en la superficie que de una u otra manera podrían penetrar la herida. Para entender bien este asunto, se debe tener claro que no importa cuál sea la causa de una herida, ya que su tratamiento inicial sigue con frecuencia el mismo patrón. El éxito de la cicatrización con frecuencia depende del seguimiento de principios básicos de evaluación de la herida, el cuidado apropiado y la reevaluación. Igualmente, métodos de limpieza y la determinación de un cierre primario o un cierre retardado de una herida abierta. Sin embargo, no son todas estas malas noticias. La mayoría de las heridas en nuestras mascotas tienen un pronóstico favorable. ¡Qué bien! Asimismo, algunas de estas requieren el uso adecuado de antibióticos de amplio espectro prescritos por un veterinario y no por rumores en redes sociales. ¡Qué mal! Por otro lado, en la mayoría de los casos, el uso de antibióticos o de cremas triconjugadas permiten que muchas heridas no requieran intervención quirúrgica inmediata. ¡Qué bien! Sin embargo, antibióticos como las fluoroquinolonas beta-lactámicas podrían ser nocivos en la función hepatorrenal del paciente sin un juicio médico previo. ¡Qué mal! ¡Ya puedo irme! Bueno gente, eso fue todo por hoy, espero les sirva, son recomendaciones hechas por un veterinario para todos nuestros seguidores y son muy útiles. Si les gustó el video, por favor darle like y compartir, y si no estás suscrito a mi canal te invito a hacerlo en el logo que marca la flecha. La semana pasada había que decir películas donde la raza Bulldog apareciera. El primero en acertar fue para Adrián Camilo y los primeros comentarios fueron para Laura González y para Rich Easter Game. Vaya para los tres un caluroso saludo y mil gracias por participar y ver nuestros videos. La consigna de hoy es adivinar quién es y la raza de este personaje que muy seguramente todos conocen. Vamos a ver cómo les va. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana próxima. Dios mediante.